voy a dar 4 o 5 datos que son reales, investigados con una entidad especializada. Tenemos que crear constantemente contenidos y servicios a nuestros partners, no digo solo empresas, para trabajar con nosotros y ayudarnos a comunicar mientras que ellos a la vez se están satisfaciendo del contenido. Los principales motivos por los que las marcas invierten en deporte son la notoriedad, luego estaban los valores y luego estaba la generación de negocio. En los distintos medios, el baloncesto, una de las cosas que destacan es la afición del Obradoiro y sus cánticos de inicio de partido, cuando están animando. Yo voy a hablar más de ayudas que de patrocinio. O sea que esos 7 millones y medio son para unas 1000 subvenciones. Del equipo técnico, de los jugadores, de la dirección deportiva y del club. Y es una imagen de marca que a mí me parece espectacular. Me parece esa capacidad de riesgo del club de con muy pocos recursos o pocos recursos para la Liga Andesa cada año consiguen reinventarse a nivel deportivo. ¿Qué hacen, Raúl? Es que son tantos años y tantas batallas. Y bueno, gracias a Obradoiro y al Consejo de Administración, a los empleados y a Juan Barral y a su mujer Doc, que es de lo mejorcito que me pasó desde que volvió el Obradoiro a hacer. Estrella Galicia, ¿eh? La mejor. Estrella Galicia, la mejor combinación.